De la noche con 21 minutos, 18 grados Celsius. Si usted quiere saber cómo se hace un buen pan de muerto, lo invitamos a que vea la siguiente cápsula de nuestros amigos de Deli Baguette. Mire, está pero para chuparse los dedos. Ahí mientras don Sergio batalla en partir ese otro pan. Único en el mundo por su exquisito sabor, el pan de muerto se ha convertido en uno de los productos favoritos en la panadería mexicana, con sabores típicos a naranja o anís. Sin embargo, en Saltillo existe una panadería que ha combinado la tradición con el arte de hacer pan, creando nuevos productos para el deleite de miles de paladares en la región. La vocación de servicio en cada uno de los colaboradores de Deli Baguette ha llevado a esta panadería artesanal a mantener un estándar de calidad en cada una de sus piezas redondas con huesos que se cruzan en la parte superior y que en su caso suelen tener diversos rellenos. Espolvoreado de azúcar, relleno de cajeta con nuez, de queso crema con fresa o zarzamora, son solo algunos de los diferentes rellenos que han cautivado el paladar de los clientes que han posicionado a la panadería como un referente gastronómico en la ciudad. La elaboración de este alimento básico inicia a las 7 de la mañana con la mezcla de los ingredientes en las enormes batidoras que ayudan a reducir los tiempos y agilizar el trabajo del panadero. La cocción de la masa es mediante charolas que se meten en los hornos a una temperatura de 175 grados, de tal manera que el resultado sea un delicioso bocadillo, caliente para el paladar y que con su aroma logre despertar el olfato de los compradores para su degustación. Un trabajo con hora de entrada, mas no de salida, pues en ocasiones la demanda de consumidores es tal que como panaderos deben trasnochar para sacar a flote las miles de piezas diarias que en temporadas altas se presentan y que con orgullo logran realizar. Con imágenes de Miguel Muñoz y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.